Buenas tardes, de nuevo. Esta es la primera parte del concurso que llamamos Ciencia Condensada, que consiste básicamente en contar una experiencia en 5 minutos. El asunto es que estos primeros chavales son los que salen, después vienen otros 3 institutos, a las 6 repetimos con otros 3 institutos más y luego a las 6:30 hacemos la entrega de premios. ¿Cómo es el jurado? El jurado está formado por miembros de la Real Sociedad Española de Física y ellos son los que van a elegir las experiencias de aquellas que vamos a presentar que les parecen más interesantes en el sentido de la calidad de la experiencia y la calidad de la comunicación. Con lo cual, no perdemos más tiempo, vamos al grano. Ellos son del CEIP Infanta Leonor. Hola, somos alumnos del sexto del CEIP Infanta Leonor, Monte Carmelo. Y hemos venido a exponer este proyecto. Hemos hecho un cubo que nos ayuda a reciclar y aparte está hecho para las personas que no pueden ver, que se les olvidan las cosas y está discapacitado. Este es el cubo azul. Aquí se deposita el papel y el cartón. Esto está hecho para que hable. Para que funcione, aquí tiene una fotoresistencia, se llama fotoresistencia, que cuando le da una capacidad de luz, la fotoresistencia como que le pasa la voz a una placa que hay aquí detrás y la placa está conectada a un Arduino que lo que hace el Arduino es como avisar al Chromebook de que ha habido esa capacidad de luz para que pueda hablar y desde una aplicación se conecta todo. Y ya está. Sí, lo vamos a probar por los más. Un voluntario, tú mismo, tienes que abrir una tapa. Este es el cubo verde, aquí se deposita el vidrio. Cierra. Si quieres abre otro. Este es el cubo azul, aquí se deposita el papel y el cartón. Vale. Y ahora vamos a presentar otro proyecto, que es, es lo mismo, también está enfocado para gente invidente, solo que el nuestro tiene una parte que es, gracias a un sensor se puede abrir sola la tapa porque el sensor detecta a una persona y hace que un motor se active y el motor recoge la cuerda y hace que se levante. Y aparte también tiene, bueno, como antes tiene una fotoresistencia y como antes cuando se abre lo dice. Entonces, cuando alguien se acerca a una distancia específica, el cubo se abre y lo dice. Y bueno, ahora lo probamos. Este sensor tiene una capacidad de longitud de 60 centímetros. Entonces, cuando alguien se acerca, se abre. Aquí se depositan todo tipo de vidrios. Y cuando la persona se aleja, se cierra. Y bueno, estos son nuestros proyectos. Gracias. Ha salido.
Hola a todos. Somos del Colegio Escuela Estatal Italiana de Madrid, de tercero de la SOCHI, y vamos a presentaros un experimento sobre el agua. Donde vamos a descubrir qué tipo de agua es a través de varios procesos químicos y luego vamos a ponerlo en... lo vamos a localizar en, bueno, en el mundo de España. Entonces, lo primero que vamos a hacer, hemos echado agua aquí y a partir de lo que vamos a hacer ahora vamos a descubrir qué tipo de agua es. Vamos a empezar sobre todo... que puede ser una de las aguas Santorini, Vila y Bezoya. Vamos a empezar descubriendo la... que son los residuos secos del agua, ¿vale? Ya. Marca una cifra que es 212, que es bastante elevada, y a partir de ahí es uno de los primeros procesos donde vamos a poder luego distinguir qué tipo de agua es. Luego lo vamos a descubrir a través del pH, que es la concentración total del agua. ¿Me estoy escuchando? Bueno, ya se ha quitado. Vale. Ahora necesitamos un voluntario para que venga a distinguir el agua con dos procesos. Vale. Vamos a echar aquí, te voy a echar yo aquí 5 mililitros. Luego lo que vas a hacer es echar estas gotas que son de la dureza total y temporal, ¿vale? Que una es la que demuestra el calcio y otra es la que demuestra los clorulos del agua, y ahí luego lo vamos a distinguir, ¿vale? Primero te echas agua y tú luego echas las gotitas. Cambian de color. Sí. De... Vale. A ver, en primer lugar, esto va a cambiar de color. Primero va a ser azul y luego va a tener que cambiar repentinamente a través de las gotas a naranja, ¿vale? Toma. ¿Cuántas gotas? Tú tienes que echarlo y cuando... tenemos que ir contarlas hasta que cambie a naranja, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6. No, pero más lento. Más lento. 8, 9, 10, 11, 12. No, espérate, más despacio. 14, 15, 16. Ya, 16. ¿Vale? Ya está. ¿Queda una más? ¿Puedes echar una más? Con cuidado. Para que se cambie totalmente. Ahí ya. 17, ¿vale? Y ahora vamos a hacerlo con el otro. Vamos a hacer lo mismo, pero con el otro, que es la dureza temporánea, ¿vale? ¿De qué color se va a poner este? Este va a estar de naranja, espérate, a verde, ¿vale? De rojo a verde. Bueno, sí, de medio. Espérate. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ya. 11. Vale. Ahora lo que vamos a hacer es, sobre todo con la conductividad del agua, también habría otro, pero no había tiempo, ¿vale? Entonces, con la conductibilidad del agua, vamos a ver los residuos secos de las diferentes aguas y a partir de ahí vamos a descubrir qué agua es. ¿Esto está tan cerca, no? El residuo seco de la Santorin es de 271 y la que nosotros hemos hecho es de 272. La de Vilas, por ejemplo, es de 206 y la de Bezoya es... ¿Georgia? No la veo. De 212. De 212. Entonces, la que más se acerca es la de Santorin, ¿vale? Entonces, ya que hemos descubierto que el agua es la de Santorin, lo que vamos a hacer ahora es, vamos a localizarla en el mapa, ¿vale? Que se encuentra por aquí. Aquí. Perdón. ¿Vale?
que es en territorio calizo, es decir, que tiene bastante, bastantes piedras, es decir, bastantes sales en el agua, y por eso es de las más fáciles de conseguir localizar. Todo lo contrario que, por ejemplo, la Bezoya, que tiene menos, entonces, por eso tiene sobre todo menos conductividad. Y ya está. Tienes que hablar de micrófono, ¿eh? Sí. Ahora sí. ¿Ahora? Vale. Tenéis exactamente un minuto, porque os habéis pasado. Ahora, bueno, bueno, esta es la fuente de Herón, ¿vale? Y, a ver, ponemos el agua en el primer vaso. El agua se va a pasar a través de la pajita roja. Venga, punto. Se va a pasar hasta a través de la pajita roja que llega hasta el final. El aire se sube hasta a través de la pajita amarilla, que empuja el aire hacia abajo y que sube desde la pajilla azul, y así se hace la fuente de Herón. Y ya está. Ahora te toca a ti. Vale, este experimento sería el diablillo de Cartesio, donde prácticamente este es el diablillo, y cuando empujo cuando tipo aprieta aquí la botella, el diablillo se baja. ¿Por qué baja? Pues porque prácticamente hay una cámara de aire que cuando aprieto el agua se sube dentro de la cámara de aire y hace que el diablillo baje. Y cuando dejo de apretar, pues la cámara de aire se libera de agua y vuelve a subir. Entonces, para que funcione este experimento, exactamente el diablillo de Descartes se tiene que tener la misma densidad que el agua, si no, no funciona. Bueno, a continuación va a actuar el príncipe Felipe, y que sepan ellos y los demás que se valora la concisión. Hay que ajustarse al tiempo porque a continuación hay otra ponencia. Lo bueno, si breve, dos veces bueno. Si no os da tiempo a hacer todo, no pasa nada. Tenéis exactamente 5 minutos y os cortamos, ¿eh? Vale, adelante con el príncipe Felipe. Bueno, hola a todos. Somos del IES Príncipe Felipe y somos María, Silvia, Lucía y Elena. Y bueno, estamos haciendo experimentos, estamos haciendo plástico a través de 3 distintos elementos, que son la patata, la cáscara de la naranja y la leche. En este caso vamos a hacer el plástico a través de la cáscara de la naranja. Bueno, primero batimos cáscara de naranja con agua, y luego aparte van a estar haciendo una mezcla de glicerina, vinagre y maicena. Son 30 gramos de maicena, 10 mililitros de vinagre y 10 mililitros de glicerina. Vale. Y 200 mililitros de agua. La cáscara de naranja la usamos porque está formada por polímeros de celulosa que están formados por monómeros de glucosa. Y esto son fibras largas que están puestas en paralelo, y hay distintas capas de estos polímeros con distinta orientación que forman una red con la consistencia como la del plástico, y están unidos por puentes de hidrógeno. Bueno. Sí. ¿Qué? Bueno, así es como queda la naranja ya batida y después colada.
Y así es como queda la glicerina, agua, maicena y vinagre. Y después, cuando lo mezclamos, queda así. Así. Y bueno, ahora lo vamos a esparcir en un papel de horno. Bueno, ¿alguien sabe cuánto tarda los plásticos de petróleo en degradarse? ¿No? Bueno, vale, pues tardan entre... ¿Sí lo sabes? ¿Cuánto tardan? Venga, ¿cuánto? ¿Cuánto? ¿100 años? 100 años. Muy bien, bueno, pues a comparación de estos plásticos, estos tardan de 90 días a 4 meses, o sea que es una gran diferencia y estaría muy bien poder aplicar esto en nuestro día a día para ayudar mucho más al medio ambiente. Bueno, ahora mis compañeras están esparciéndolo de manera que no quede ni muy fino ni muy grueso para que se seque y luego lo podamos pelar y quitarlo de ahí. Y ahora os vamos a enseñar las muestras que hemos desarrollado. Bueno, este de aquí es verde porque le hemos puesto colorante. Si alguien lo quiere tocar, ¿alguien es voluntario? Bueno, tú, que no has hecho, que tú no has salido todavía. ¿Veis? Y entonces esto querríamos hacer bolsas con ello. Y luego tenemos aquí más muestras. Este, por ejemplo, es de patata. Sí, este está hecho de patata. Bueno, chicos, ya que es que si no luego lo rompemos. Y luego tenemos más muestras que son de leche. Y eso, pues muchas gracias y ya está. Recojo. Vamos a recoger, ¿no? Vale, muchas gracias. Tenemos ahora al Instituto Severo Ochoa, la última actuación de las 3:30. A las 6 habrá otros 3 y a las 6:30 se entregará el premio de ciencia condensada. Bien, los alumnos del Instituto Severo Ochoa van a hacer alguna de las experiencias que son de física impresionante. Tienen 5 minutos y... Y adelante, nada más, todo vuestro. ¿De acuerdo? Bien, buenos días. Somos el Instituto Severo Ochoa y os vamos a hacer un experimento relacionado con el agua, con los volúmenes y las superficies, ¿vale? Mi compañero va a empezar cogiendo un vaso y lo va a llenar de agua, ¿vale? Y ahora, si mi compañero volca el vaso, ¿qué creéis que pasará con el agua? Se cae, evidentemente, por el efecto de la gravedad, ¿vale? Y ahora yo os quiero preguntar, si coloca una cartulina, ¿qué pasará? Que no se cae. A ver, dale la vuelta. Muy bien, y ahora... Mi compañero quita la mano y veis que no se cae el agua. ¿Por qué creéis que puede ser esto? Porque se pega, bueno, no tiene pegamento. Esto es debido a un fenómeno, ¿vale? Bien, el aire es un fluido. El aire va a todas direcciones y a todos los sentidos. Y a una de las direcciones es hacia arriba. El aire ejerce una presión sobre la cartulina, ¿vale? El aire, como es de la atmósfera, esa presión se denomina la presión atmosférica. Dentro del vaso tenemos el agua, que ejerce una presión sobre la cartulina, y el aire también, ¿vale? El aire dentro del vaso. Bien. Como son dos presiones, las que están arriba, tienen que ser mayores que esta presión. Luego, el agua se tendría que haber caído, pero es que aquí ocurre un fenómeno. El fenómeno es que la cartulina de plástico se abomba. Es decir, se forma como una U. Al abombarse, el volumen del agua cae y hace que el recipiente aumente su volumen. Al aumentar su volumen... la presión del aire disminuye y hace que la presión atmosférica, es decir, de toda la atmósfera, sea capaz de contener el agua, ¿vale? Y ahora, si mi compañero quita la mano, ¿qué creéis que pasará? Se cae. ¿Quita la mano? Efectivamente, por el efecto de la gravedad, se cae, ¿vale? Bueno, a ver, esto vosotros lo podéis hacer tranquilamente en vuestra casa y no hace falta que vengáis, pero... Bueno, y podéis pensar, este experimento tiene un límite. O yo puedo coger un vaso de 2 kilómetros de alto, darle la vuelta y con una cartulina que soporte esta presión.
Pues verdaderamente este experimento sí que tiene un límite y son 11 metros de altura. La presión atmosférica es capaz de retener 11 metros de altura de agua. En el momento en el que pasamos de ese límite ya se cae todo abajo. Pero eso no depende del volumen de agua que tengamos ni de los kilos del agua, sino simplemente de estos 11 metros. Entonces, para probar esto, tenemos un tubo de 1,5 metros y vamos a realizar el mismo experimento, pero en vez de con un vaso, con un tubo más grande. Bien, como ha dicho mi compañero, la presión atmosférica puede llegar a aguantar hasta 11 metros de agua, ¿vale? Luego, en este tubo, más o menos, caben unos 5 litros, un poco menos, ¿vale? Y luego vamos a hacer el experimento, vamos a ver si la presión atmosférica va a ser capaz, mira la cámara, va a ser capaz de retener esos 5 litros de agua, ¿vale? Atentos. Ahora mis compañeros van a girar el tubo. Muy bien, y como sabemos, si mi compañero quita ahora esta mano, la presión atmosférica será capaz de aguantar los casi más o menos 5 litros de agua que hay en este tubo, ¿vale? Pero yo os quiero preguntar, si mi compañero quita la cartulina, ¿qué creéis que pasará? Se caerá debido al efecto de la gravedad. ¿Hay alguien que dice que no? ¡Tú! ¿Tú dices que no? Venga, ven, sube. No, ven. O sea, tú estás diciendo... Yo que si... digo que no se cae. ¿Por qué? Yo confío en la ciencia. O sea, tú dices que si te... que si mi compañero quita la cartulina, se cae el agua, no se cae el agua. No se cae. ¿Quién piensa que este tío es tonto? Vale, pues mira, vas a poner la cabeza debajo. Sí, me pongo. Venga, pon la cabeza. Escucha, ponte la capucha. Vale, ahora, este tío se va a mojar. Mi compañero va a quitar la cartulina, quítala. Este señor tenía razón. Verdaderamente, este experimento tiene un truco. Y es que al borde del tubo tenemos una membrana con orificios muy pequeños que, si os habéis fijado, seguramente veréis como en los vasos de agua el agua nunca se queda completamente plana, sino que gracias a la fuerza que tienen sus moléculas, que se llama cohesión molecular, lo que hace es que se formen gotas. Entonces, con esta membrana lo que hacemos es impedir que salga la primera gota. Y si realizásemos el experimento de igual manera, el agua no es capaz de salir. En el momento en el que yo rompo esta tensión superficial, que es lo que se genera encima de la membrana con la fuerza del agua, fijaros cómo se pasa el aire, todo el agua se derrama y se cae. Esto tiene muchas aplicaciones en la vida real. Por ejemplo, si vais a una piscina y os tiráis de plancha, ¿qué pasa? Que os hacéis mucho daño. Pues se supone que gracias a esta tensión superficial, si lográsemos que el agua estuviese en completo reposo, el agua actuaría como si fuese un sólido y sería como tirarnos contra el suelo. ¿Cómo se rompe esta tensión superficial? Pues la podemos romper con una punta, es decir, cuando entramos de cabeza no te haces daño con el agua. Bueno, espero que os haya gustado nuestro experimento. Y bueno, desde el Severo Ochoa os deseamos una feliz tarde. Gracias. Seguimos a las 6 con la siguiente presentación y a las 6:30 será la entrega de premios realizada por la Real Sociedad de Física. A continuación sigue el Instituto Las Musas de Madrid, que presenta el proyecto que tienen de satélites realizados por alumnos de secundaria.